Aunque yo trate de jugárselo temprano, por eso. ¿Cómo vamos? Dígame, ¿cómo vamos? No me digas que fueron a ver televisión. ¿Eh? Andamos aquí trabajando, profesor. Trabajando. Ok. Llené el foro de asistencia de la tanto de la clase hoy de ABP como de seguridad ocupacional de hoy.
Para tener tu boleto acércate a ella. Dígame, ¿qué hicieron? Hello. Estamos trabajando todavía. Y todavía no han entregado ninguno. Ok. Sí, ya, estamos en eso ya. Puede calificar esas actividades, las actividades de la de las unidades que hay pendientes detrás. La unidad 2, ahora miren acá, déjenme porque tengo que compartir. Pantalla. Chequen aquí. Déjame ver, los temas de investigación de esta unidad, ¿cuáles son?
Okay. Manejo de equipo de protección personal y herramienta escalera, protección de equipo informático, protección de personal de la empresa, limitación del equipo, mantenimiento del equipo, equipos, lente, eso es un tipo de equipo, ok. Ok, va a hacer lo siguiente. En este tema, desarróllenlo todos. Lo pueden desarrollar en grupo, igual, por el mismo contenido para todos. Todo el contenido. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Lo socializamos de forma general en la próxima clase. No presentación, de forma general. O sea, cualquiera le puede decir, háblame de tal cosa, de esto, de lo otro. O abiertamente cada uno de ustedes puede decir, ok, yo voy a hablar de tal cosa, ok, de tal tema. Bien. Para que no sientan entonces la presión de hacer presentaciones en grupo. Sí, de forma individual, entonces me van a subir, aunque lo hagan de forma colectiva, me van a subir el desarrollo de la investigación. Ok, pero lo hacen en grupo, pero lo suben individual y lo estudian individual. Y en la socialización, todos vamos a tocar una parte y vamos a socializar todo lo contenido. Perfecto. Entonces, esa es la actividad de términos de la unidad 2. La actividad en sí de la unidad 2 no es compleja, es súper sencilla, es solo una. Y dice listar. Se fue el archivo, no viene, ok. Solo dice eso, listar las medidas generales, tanto de prevención como de protección. Y le hace una pregunta, ¿cómo aplicarían alguna de estas medidas a su proyecto de desarrollo? Simple, miren, acá, lista esto, lista lo otro y cómo lo aplicaría usted a su proyecto de desarrollo. Simple, esa es la actividad. El foro, el normal que ha aprendido la unidad 1, o sea que tiene ahí. Espero que para el jueves me tengan todo la unidad 1, lo que le falta aquí completo y esta parte también completa. Trabajen en grupo. ¿Ok? No me dejen la cosa para después. Porque mira lo que pasó ahora. Con 3 o 4 días que tenían de vacaciones, literalmente la tomaron de vacaciones y no chequearon la plataforma. O sea, no se percataron de terminar la cosa que tenían que terminar y avanzábamos más. ¿Ok? Dime. Yo subí la del grupo, la que nos corresponde, es decir, basándonos en el desarrollo del tema de nosotros, yo subí la del grupo. Ok, perfecto. Gracias. Los otros le siguen atrás, Julio, me cumplen. Y el jueves sabe que tenemos compromiso, ¿verdad? Sabe lo que tienen que hacer, tanto de la otra tarea como de esta. Tanto de la otra como de esta. Profesor. Dime yo. Una pregunta, entonces, o sea, lo de los términos que usted dijo, o sea, que usted mandó a investigar, dijo que porque podemos hacerlo de manera colaborativa, o sea, el documento en sí, el desarrollo, pero cada uno tiene que subirlo de manera individual y aprendérselo, o estudiarlo. Ok. Okay. Si quieren hacer un solo grupo, estudian y llenan todas sus cosas igual, me lo suben igual, pero igual aquí me tienen que agarrar y decir, mira, esto se trata de esto, lo otro, y lo socializamos todo esto, tema por tema. ¿Ok? De tal forma que no quede nada al aire. Perfecto. ¿Se entiende bien? Sí. Sí, No entendí se entiende. eso, espérese, no entendí eso último, que hay que subir el trabajo final en grupo. No. Ok, de la unidad 2 Ajá. va a desarrollar los temas que eran antes en grupo con presentación. Es todos los términos que están ahí, lo va a desarrollar en grupo todo, ¿verdad? Lo va a subir de manera individual y lo va a estudiar de manera individual. En la unidad 2. Exacto. Te la presento para que no te quede duda, espérate. Sí, por favor. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, Ok, unidad correcto. 2, ¿verdad? Subir los conceptos, subir los siguientes términos y exposiciones con la presentación. No, no lo voy a poner con presentación ahora. Déjame ver. Lo vamos a socializar acá. Ok, términos. Exposición, sí, o sea, sería preguntar, socialización. Ok, no presentación. Bien. Entonces, ¿qué tú vas a hacer?
También baja esto acá. ¿Qué va a hacer? Dame un minuto. Ok, vengo aquí otra vez y le digo aquí lo siguiente. Hay algo, muten el celular, el micrófono que tienen por ahí. Dije Okay. que manejo de protección personal y herramientas y escalera. Ok, protección de equipos informáticos, protección del personal de la empresa. Todo esto que está acá, ¿verdad? Ustedes lo van a desarrollar en grupo, me lo van a subir individual, pero de igual manera todos tienen que estudiarlo individual, porque lo vamos a socializar aquí individual. Ok. ¿Se entendió ahora? Deme un segundo, porque ese, deme un Sí, segundo, atiende. porque no encuentro el foro. ¿Eh? Ando buscando ese No es un foro, que no foro, lo no es un foro, es el foro de la unidad, donde dice los conceptos de los siguientes términos en la unidad 2. conceptos. Míralo ahí, papá. Así ya, ahora sí. ¿Ves? Ese. Ok. Y ya expliqué la actividad 1, que era sencilla y fácil. Ok. Sí, la actividad 1 usted la publica varias veces como para darle el seguimiento, ¿cierto? No, 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 no. No, la actividad 1 de ahí es 1. Dice actividad 1, unidad, siempre varían los contenidos. La estructura sigue siendo la misma de entrega. Pero el contenido varía. Mira, aquí el otro, el contenido es otro diferente al de la unidad 1. ¿Ok? Okay. Bien. Perfecto. Pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? No. Ya saben que para el jueves no hay excusa. Pónganse a trabajar y me cumplen con todo lo que tenemos que cumplir. Y vemos entonces cómo vamos avanzando con la unidad 3 de cada una de las asignaturas. Perfecto. ¿Le parece? Sí. Ok, ya no tienen duda de la asignatura 1 de lo que tienen que hacer. Y aquí ya saben que tienen que completarme la parte que tenían que completarme y completar la unidad 2 completa. Porque ya entonces el jueves, después que socialicemos, entonces comenzamos la unidad 3. Entonces nos vemos el jueves a las 5 de la tarde. En punto. Y traten de hacer sus actividades, por favor. Ok. Si tienen alguna duda, lo pueden preguntar sin ningún problema, que aquí estamos para aprender. Si fuéramos genios, no estuviéramos estudiando. ¿Entendido? Nítido, nítido, Entendido. profe. Yo me voy a quedar Señores, grabado. el screen. Ah, profe. El screen. El screen, señores, no se vayan. Sí, claro. Siempre me pasa eso. Profe, otra cosa. Ya tenemos, el grupo nuestro subió los documentos. Ok, perfecto. Déjame, espérate, dame un minuto. Perfecto, yo lo reviso ahorita. En un ratito lo estoy revisando. Ya, la pantalla, todos. Uno, dos, tres, cuatro. Me faltan mucho. ¿Dónde están los otros? Que no prenden la pantalla. Ya, ahora sí tengo más. Ok. Bien, nos vemos entonces la semana que viene. Diga, la semana que viene, no, el jueves, sin falta. Dios mediante. Cuídense y cumplan ahora con su actividad para que no la dejen agrupar todo. Bye, bye, nos vemos luego. Bye. Lindo, profe. Bendiciones. Pasen buenas, bendiciones igual.